¡Hey! Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo gameplay. Seguimos jugando The Master Chief Collection, pero el día de hoy vamos a jugar Capturar la Bandera. Así es amigos, ya tenía muchas ganas de jugar Capturar la Bandera, pero como ustedes sabrán, pues en la Xbox 360 en 2020 pues ya no hay tantos jugadores en Capturar la Bandera. Es difícil la verdad lograr que el Xbox te meta una partida de Capturar la Bandera, pero bueno, estamos aquí en The Master Chief Collection y lo que me gusta de este juego es que te puede poner en cualquier tipo de partida de cualquier Halo, ya sea el 1, el 2, 3, el 4 y así, ¿no? Puedes escoger la modalidad y en este caso pues vamos a jugar Capturar la Bandera, ¿no? Pero aquí el detalle es que no sabemos en qué Halo va a ser, amigos. Ah, mira, es el caudillo, ok, multiflag. Este mapa es pequeño, es un mapa pequeño. Va a ser difícil, amigos, va a ser difícil. Traigo mi gorrito porque la verdad ya hace algo de frío aquí ahorita. Ya son las 3 de la madrugada del sábado 2 de mayo. Y bueno, ya debería estar dormido, pero la verdad es que hasta este momento he podido grabar. Y bueno, multiflag CTF. Ok, multibandera, allá vamos. Capture the enemy flag and bring it back to score. No, no. Oh, eso estuvo fatal. Soy malo, soy malo con este Halo remasterizado. Todavía no me acostumbro, la verdad. Me gusta mucho, en especial el sonido de las armas. Es muy realista, pero bueno, es más realista que otro, ¿no? Somos el equipito azul. Ya llevamos la bandera, amigos. Si no la agarra nadie, pues nosotros tendremos que hacerlo, ¿no? Ay, aquí no se puede soltar la bandera, amigos. No me acuerdo de ese pequeño detalle. No. Ya sé yo, este compa ahí todo escondido en nuestra base sin matarme. Bueno, llevamos 1-0, no sé cómo, pero me tomo esa bandera. Okay. No está tan difícil ahorita, amigos. Parece que los compañeros contra los que nos tocó jugar no están tan locos. A ver, captura esa. Tenemos que capturar esa bandera. Ok, vamos a escoltar a nuestro portador ahora. Alcanzamos a tocar la bandera, amigos. Alcanzamos a darle tiempo para que nuestros compañeros la toquen una vez más y puedan anotarla. Ya. Vientos. Vamos 2-0, amigos. Vamos 2-0. Vamos 2-0, amigos. Hay que seguir, amigos. Ok. Vamos por otra madera. Oh, tío de la cabeza. Ok. Vamos a llevar la bandita bandera. Lo malo es que aquí no puedes soltar la bandera y defenderte, ni tienes la pistolita como en Halo 4 para defenderte mientras llevas la bandera. Ojalá podamos jugar una partida de Halo 4 en capturar la bandera para que vean la diferencia. Ahí te puedes defender. Ok, lo matamos. Vamos a anotar esta bandera, amigos. Vamos a anotarla. Listo. Amigos, eso fue ultra rapidísimo. Esta partida duró menos de 5 minutos. Hasta sacamos un logro. Mira, ganaste 50 partidas multijugador. Oh, mira ahí. Un logro más para la colección. Que tenemos poquitos, ¿no? Tenemos poquitos, la verdad. Pero bueno. Amigos, esta partida duró muy poco. Si quieren que suba otra partida de estas de Capturar la Bandera, ahora jugando Halo 4, para que veamos la diferencia de cómo ahí sí te puedes defender con una pistolita.
Es que en Halo 4 llevas la bandera con esta mano y con la otra disparas, o al revés, ¿no? Pero te puedes defender, no es el punto. Y bueno, amigos, si a ustedes les gustó este video, recuerden dejar su like. Gracias a todos los que han estado apoyando el canal, ahí comentando. De verdad se agradece mucho y se aprecia. Y bueno, amigos, yo les mando la buena vibra. Espero que estén muy bien. Acuérdense de cuidarse ustedes porque así cuidan a sus familias. Y acuérdense de apoyar a quienes menos tienen en estos tiempos difíciles. Yo soy Iván Luna, amigos. Si les gustó este video, dejen su like, suscríbanse y pronto estaré subiendo un nuevo video. Bueno, ya empezó una nueva partida, amigos. Nos vemos. Bye.